existen muchos tipos de sustancias. Mezclarlas muchas veces puede tener efectos indeseados, bien sea porque unas anulan los efectos de otras o bien sea porque la suma hace que la toxicidad total sea muy grande, llevando incluso a la sobredosis. Para no correr riesgos innecesarios, lo mejor es conocerla. Las llamadas drogas depresoras son aquellas que ralentizan y apaciguan la actividad cerebral, como podrían ser la morfina, la ketamina, los somníferos, los tranquilizantes, el GHB y la heroína. El alcohol si se digiere en grandes cantidades. Una sobredosis de drogas depresoras pueden producir una parada cardiorrespiratoria. Las drogas estimulantes son aquellas que estimulan la actividad cerebral, produciendo un mayor grado de excitación en el cuerpo. Dentro de este grupo tenemos la cocaína, el speed, el crack o las anfetaminas. También hay un grupo de drogas menores que serían la nicotina, la cafeína o la taurina. Consumir varias sustancias excitantes a la vez lo que hace es producir una suma de sus efectos. Un tercer grupo de drogas son las drogas psicodélicas, que producen una alteración en la percepción de la realidad. Dentro de este grupo de drogas tendríamos el cannabis, el LSD, las drogas de diseño y algunos alucinógenos. El MDMA y el éxtasis comparten efectos con las drogas excitantes. Los efectos de algunas sustancias pueden variar según la dosis y la persona. Por ejemplo, el alcohol. Es una sustancia que a bajas dosis puede producir un efecto estimulante, pero si vamos aumentando la cantidad ingerida, puede llevarnos a un efecto depresor y a un coma etílico. Combinar grandes dosis de alcohol con drogas depresoras como la ketamina o el GHB pueden producir una sobredosis. Combinado con la cocaína, aparece una nueva sustancia que se llama cocatileno, que puede producir un mayor riesgo de consumo y una mayor dependencia. Te pongas como te pongas, polla seguro.